Buenos días a todos. Para aquellos que no me conocéis, me llamo Antonio Hidalgo. ¿Por qué estamos hoy aquí? Pues estamos para presentaros algo que en sí mismo es como... no es nada, pero lo es todo. O podría ser mucho para la Universidad de Extremadura. Es decir, lo que se ha hecho es aprobar y conseguir la unión de nueve universidades dentro de una política estratégica de la Comunidad Económica Europea, más allá del programa Erasmus, que es la constitución de la Alianza Europea de Universidades. Son consorcios de universidades que tienen que trabajar juntos bajo unos preceptos de acuerdo de objetivos comunes y a efectos, aparte ya de lo que solo, o sea, lo que yo ya constituye la creación de ese grupo, es que los escenarios futuros para la Unión Europea, esta alianza, pues serán centros estratégicos de inversión. De todo sentido, es decir, desde inversión científica, dotación a esas universidades, alianza o consorcio de universidades, y por lo tanto era una idea que no quisimos, o con nuestra bisoñía e ingenuidad, pues la verdad es que nos apuntamos y creo que, como diríamos, para propios y extraños, este verano, en julio de este año, nos hemos llevado una sorpresa más allá que una inmensa alegría. Bien, como digo, es decir, ¿qué estamos presentando aquí? Estamos presentando la Alianza Europea de esas nueve universidades que se os presentan. Es decir, como dice ahí, Gable en Suecia, Wroclaw en Polonia, Parma en Italia, Angers en Francia, Évora en Portugal, Magdeburgo en Alemania, el Tecnológico del Atlántico en Irlanda, el DIN Oradea de Rumanía y nosotros. Fundamentalmente, la idea de unirnos, ahora iré contando el cronograma de esta fusión, fuimos buscando universidades, no ya como Extremadura, sino en el sentido de que juegan un papel similar. Es decir, somos universidades periféricas en cada uno de nuestros países, pero que a la misma vez somos importantes en cada una de nuestras regiones. Es decir, el papel que juega la universidad en nuestras regiones, en nuestra región, y eso sí que podemos asumirlo, podemos extrapolarlo a cualquiera de ellas. ¿Vale? Unas son más grandes, otras son más pequeñas. Efectos de... En tamaño, pues nosotros seríamos tras Parma y equivalente en tamaño a Magdeburgo, Angers, ¿vale? Y el resto pues son, quizás la siguiente es Suecia, y el resto son más pequeñas, pero solo por densidades de los respectivos países de los que estamos hablando. Y como se puede ver, pues se abarca un territorio muy, muy diversificado en el territorio europeo, es decir, no estamos metidos en una corriente atlántica ni en una corriente sur. Es decir, se ha buscado todo tipo de... ¿Cómo surgió esto? Pues esto anunciado y de no empezó en un café. No, yo creo que para mí no empezó con un café, sino empezó en la puerta de la Generala de Cáceres. Un rector haciendo el chorras, como es costumbre en él. Y entonces le dijo el director de Relaciones Internacionales, no, te presento al director de Relaciones Internacionales de la Universidad de Parma. Ah, pues te perdone, pero esto es lo que hay, la democracia es que es así, y entonces también me han puesto aquí. A raíz de eso, pues empezó, la idea original era, tanto Parma como nosotros tenemos un bagaje importante y una especialización buena en lo que es alimento, podríamos decir, en alimento. Y pues se pensó en generar una alianza europea en base al alimento, en base a todo lo que sería y sus implicaciones culturales, económicas, etcétera, etcétera, de investigación. Ahí, en principio, y para finales del año 19,
Me comunican que el resto de Parma estaba, a Parma le tocaba lo que sería la apertura de curso oficial italiana, con la presencia del presidente de la República, y que nos invitaban a llevar unas conversaciones y que fuera yo para allá. Intenté no fastidiarla mucho, esas cosas protocolarias, y nada, pues estuve allí hablando. La única anécdota es intentar venderle que si nos uníamos a Parma, por encima del palo la bandera, el jamón ibérico es mejor que el de Parma, por mucho que se empeñara. Eso a la primera nos dijeron, no, eso está claro, eso está claro, y primero lo digo vosotros. Pero como eso al final no ha cuajado. Es decir, se establecieron unas primeras relaciones con Parma muy, muy agradables, y la idea fue eso. Dice, empezamos a trabajar, Parma es más grande que nosotros, es más músculo. Sin embargo, de pronto nos dijeron, no, pero si en el caso de que esto fructificara, preferiríamos no ser los coordinadores. Y yo, bueno, pues si vosotros no queréis que sois los jefes, aparentemente los más poderosos, pues el caso dice, no, vosotros. Dice, sí, anda, que si vosotros no tenéis músculo, espérate que nosotros saquemos bola. Total, que llegamos y con la ingenuidad pues empezamos a mirar. Nosotros teníamos claro cuál era nuestro primer... Porque esto... Parte del logro se basa en que exista previamente relaciones fluidas entre las universidades que se van. Entonces, por lo tanto, cada uno, tanto Parma como nosotros, nos fuimos volviendo hacia universidades que con las que teníamos relaciones. Para nosotros eso siempre es referencia a Évora. Évora es la universidad con la que tenemos títulos compartidos, homologados entre ellos y nosotros, tenemos relaciones bilaterales permanentes. Y quien no ha ido a algo en Évora o alguien de Évora no ha venido aquí. Por lo tanto, propusimos Évora, se incorporó inmediatamente, con la salvedad de que ellos ya se habían presentado a una primera tentativa de Alianza Europea presidida por Córdoba y habían suspendido. Pero que si Córdoba lo llamaba, pues, que no notaban el sí, notaban un sí condicional. Seguimos aquello, ya estábamos en la pandemia, es decir, podéis ver, 2021 hasta el 21, final del 21, no se ha empezado a acelerar de nuevo. Bueno, se iban haciendo contactos. ¿Vale? A lo largo del 21 empezaron ciertas reuniones virtuales y ya en agosto pues había aparecido Angé, había aparecido Suecia, el Hostranging Gable, y Polonia está puesto en paréntesis porque es una novia que nos salió descarriada. Nos abandonó. Nos dio calabaza a medio camino y entonces está ahí. Y el Instituto Tecnológico de Carlo, también en Irlanda. Bien, eso seguimos trabajando, ya íbamos por eso, seguíamos configurando el mapa, ya teníamos Suecia, Polonia, teníamos Irlanda, nos quedaba la zona centro Europa, sí, que buscamos. ¿Vale? Y ahí aparece ya la primera reunión, fue en el septiembre, en Angers, en Francia, para hacer el manifiesto de compromiso, es decir, que los que estábamos ahí ya estábamos por la labor y que íbamos a seguir trabajando conjuntamente. En esa reunión, Évora ya se decantó por nosotros, abandonó Córdoba y se vino. Y los casquivanos de Polonia... nos firmaron el manifiesto de manera fraudulenta, sabiendo que al final no iban a decir que no. Y ya Magdeburgo ya sí que se presentó de manera telemática, el resto de Magdeburgo vino en telemático diciendo que sí, que se comprometería con nosotros. Ya teníamos Alemania. Ahí seguimos, ya se crea, una vez que se crea el manifiesto de compromiso, se crea lo que se conoce como el comité, digamos, director, el que va tomando decisiones, hacia dónde se camina, cuáles son los puntos ideológicos que se van a adoptar. Y ya en diciembre se intentó traer aquí a Badajoz a las reuniones allá más de conformación. No sé si os acordaréis que en el 2021, diciembre, pues tuvimos una racha de epidemia, yo no sé, la N-1 o más 1 de la ola de la epidemia, y estábamos por los 1.000 contagios por cada 100.000 a los 14 días, y nosotros no quisimos que vinieran y ellos tampoco querían venir. ¿Vale? Se suspendió aquello,
se trabajó y ya se propuso. Apareció ya nos dieron las calabazas, ¿vale? Para el principio del 22 nos dio calabaza Lotz, que es la polaca casquivana, y apareció ya Wroclaw. Si queríamos seguir manteniendo la distribución geográfica, se estableció relaciones con Wroclaw y apareció ya Oradea, que era Rumanía. Y eso es lo que nos llevaba al 9, que es el número óptimo, tanto de financiación como de número de miembros para el diseño de esta Alianza Europea o Consorcio. Ya se siguió trabajando cada vez mejor, cada vez más animadamente, y en marzo se fue allí a una reunión presencial de las finales de cierre de la redacción. Es decir, se tenía un grupo de asesoramiento en la elaboración de esto, porque esto, insisto, es decir, esto, el estándar es sacarla a la segunda o la tercera. Ves que se presenta uno a este tipo de convocatoria y nosotros pues nos dejamos asesorar en grupos que tienen experiencia en la redacción de proyectos y nos fuimos allí a hacer, ¿cómo se dice? Lobby, eso es. Vamos, a asomar la patita y decir, es que estamos aquí. Estuvimos con comisario europeo, estuvimos con representantes españoles ante la Comisión Europea, diciéndole que en Extremadura también cocemos habas y que nosotros también queremos jugar en las ligas mayores. Nos atendieron y la verdad es que bien. Y ya se presentó. Desde, pues, creo, marzo, final de marzo, sí, el 22 de marzo se cerró, entregamos la documentación. A partir de ahí el Steering Committee siguió trabajando razonablemente a lo suyo, vamos, ya intentando hacer proyecciones de lo que podría pasar, y el 28 de julio, de la noche a la mañana, nos comunican que habíamos ganado, que el proyecto coordinado por la Universidad de Extremadura había obtenido la valoración, y estamos hablando de valoraciones de tipo europeo, sobre 100 de 80 y tantos puntos, y sobre todo bien distribuido en todo. No hay ninguno de los campos de valoración, homogeneidad, adecuación, etcétera, etcétera, que no tuviéramos una puntuación aceptable o notable. Y a partir de ahí ya el problema del verano pues fue que Carlo, la que venía por Irlanda, no es que no fuera infiel, sino que estaba sometida a un proceso de fusión de institutos tecnológicos en Irlanda. Y entonces se tenía que unir con otro instituto tecnológico de Irlanda, que había jugado a otra alianza. Y entonces lo que no podía ser, el resultado final, no podía pertenecer a dos alianzas. Eso es evidente, una de las reglas del juego. Entonces la rectora, que llevaba 2 meses en el cargo, estaba toda loca. Primero no era de la universidad, acababa de llegar de otra universidad, allí las ponen el ministerio, había llegado allí, y entonces tenía media universidad jugando para una alianza y la otra media universidad jugando para alianza. Lo mismo lo entendéis. Imaginaros que Cáceres está jugando a A y Badajoz a B. Pues entonces tenía que tomar eso y asumir las consecuencias. Pues ganó el que iba a Conexus, una capitaneada por la Rosell, y nos dejaron colgados. Perder un miembro suponía una merma en la financiación importante. Y entonces, pues nada, seguíamos intentando, lo mismo hicimos con Polonia, seguir manteniendo. Entonces nos pusimos a, de pasada, relaciones de la propia universidad, se contactaron con 3 universidades, y al final, pues se le decía, mire usted, esto, el compromiso de Carlos es esto. ¿Ustedes lo pueden hacer? Y eso es lo primero que se les prometía como condición, porque lo que no podíamos cambiar era el proyecto. Y entonces lo de Carlos, como en el Instituto de Ingeniería, aparte que pudiéramos hacerlo nosotros, pero no podíamos perder la contribución de esos institutos tecnológicos. Y por lo tanto se buscaron. Al final pues se unió una universidad, fusión ya
de tres institutos tecnológicos de ese proceso irlandés, que es la Universidad Tecnológica del Atlántico, y que sería el noroeste de Irlanda. Como zona de región, es el noroeste de Irlanda. Todo lo que fuera de Irlanda del Norte, esa zona estrecha, y luego la zona sur de eso. Eso que hay. No dieron el sí quiero a primero de septiembre, muy primero de septiembre, ya hicimos el papeleo, se cambió y ya estamos. Y estamos en lo que estamos. Ahora, en dos días o así, nos reuniremos los rectores para formalizar ya definitivamente el documento. Ya se han hecho todo el papeleo y nos viene, ha sido aceptado todos los cambios y nos viene el 40% de la financiación ya de ese proyecto, que tiene una vigencia de 4 años. El proyecto, ya supongo que se le dará más detalle toda la tabla. El proyecto está financiado con 14,4 millones de euros de fondos europeos, y en esta primera tacada pues nos vienen como 6 millones de euros. El reparto no es entre 9. El reparto está en función del papel que se juega, del tamaño de la universidad, y a la universidad le corresponde, a la Universidad de Extremadura, en eso, de esos 14,4 nos tocan 2.300.000 euros, que se pueden destinar a, primero, a la organización interna de todo lo que es el control, gestión, como universidad coordinadora de lo que es el EURIN, de todo el consorcio, pero fundamentalmente también trabajar en aspectos que nos lleven a el objetivo final. El objetivo final, la idealidad sería que fuéramos como una universidad. Eso es evidente, no lo vamos a conseguir si miramos en los proyectos que ya están funcionando. Es decir, esto ha habido 3 convocatorias, ¿vale? En esas 3 convocatorias habrá 29 universidades españolas que forman parte de algún consorcio, y solo 9 de ellas somos universidades coordinadoras de proyectos europeos. ¿Qué nos lleva a eso? Pues nos lleva, ahora lo irá Pilar, nos podemos hacer títulos, saltándonos un poco las reglas del juego español, títulos propios de esa alianza europea. En la última reforma de planes de estudio, todo esto de 3-4 años, al final estuve y me digo, oiga, 4 años se empeñaron, ¿y para qué nos está llevando usted a universidades europeas para...? Entonces dijeron, bueno, si es un título de universidad europea, pues puede ser de la configuración que va a ser en Europa, 3 años. Y cosas así, es decir, se puede trabajar, hacer plan de estudio. Va a haber movilidad, profesores, paz, y eso, ese dinero que se tiene es fundamentalmente para ir proponiendo y utilizando movilidad para que se trabaje en el sentido de agrupar de todos los colectivos. Investigadores, hombre, ahora nadie le va a hacer cambiar a nadie su línea de investigación, pero sí que se pretende que se miren entre esas 9 universidades de manera preferente, para que, si se puede conseguir una colaboración, sea entre esas universidades, porque además esas universidades, siendo miembro de una alianza, podrán conseguir financiación europea de manera más sencilla, porque habrá convocatorias restringidas a investigación dentro de... Ese es el tipo de beneficio que sostendrá a largo plazo. Y estos dineros iniciales no es para financiar, sino simplemente para fomentar esos primeros pasos de renovación, de trabajo conjunto. ¿Vale? Y eso es lo que se tiene, es decir, dinero para poder establecer esas relaciones entre esas 9 universidades de manera más fluida, más rápida. Pero esto no se, como todo el mundo sabe, no, esto no se puede imponer, no se puede hacer más allá de... Y si quieres ir a trabajar, bueno, cada uno trabaja con quien le da la gana. Como sugerencia, si vamos a priori, pues, ¿por qué no mirar dentro de esas 9 universidades? Creemos que hay suficiente diversidad para encontrar homólogos nuestros en todas las disciplinas. Las hay más tecnológicas, las hay más con potencial en medicina, en campo biosanitario, las hay en el campo humanístico, las hay en el... Es decir, hay de todo tipo. Entonces, por lo tanto, creo que podríamos encontrar paralelismo en cualquier... No en todas, pero en algunas universidades. Hay más de tipo pedagógico. Por lo tanto, eso es lo que es. Eso es lo que se ha conseguido. Por otra parte,
Y eso es donde la única expectativa que a mí me sugirió, decir, bueno, este es los sitios donde normalmente no venimos y ahora por primera vez venimos. Como he dicho, el 28 de julio no aparece por la mañana y por la tarde nos aparece una carta, un correo electrónico, en el que se nos invitaba a una reunión con el ministro que iba a hablar de esas cosas. La reunión estaba programada para el 1 de julio, no se había podido celebrar por la agenda del ministro y la convocaron para el 29. Y ya se vieron en la obligación de, ya que habíamos ganado 4 alianzas europeas más los españoles, pues de invitarnos a los novatos. Pues ahí se iban a repartir 3, 4 millones de euros, que si no estás, pues no estás en la fiesta, no juegues. Y tú dices, pues ya. Ya me he enterado yo dónde se reparte el bacalao y dónde nunca nos enteramos. Es decir, eso que no son convocatorias públicas. De hecho, allí se salió, que todas las universidades que habíamos conseguido, pues hoy precisamente ha salido el decreto donde se da una financiación a fondo perdido, una financiación directa de 278.571,36 euros. A las universidades que somos de nueva creación y coordinadoras, porque ya este año ya toca la renovación de eso. Si nosotros podríamos tener, si lo hacemos bien estos primeros 4 años, tener acceso a una segunda financiación de otros 4 años europea. Y el ministerio pues está también, digamos, a gasto generalista, esos casi 300.000 euros para fomentar el desarrollo de la universidad europea. Y poco más. Es decir, esto es un escenario que tenemos que andar todo, que está todo por escribir. Lo que tenemos por primera vez, a priori, herramienta económica para desarrollarlo. El resto ya se dirá, si la elección de socios ha sido la adecuada, no ha sido la adecuada, si nos coordinaremos más o menos. Y nada, y si alguien quiere, pues la apertura del curso pretendemos traernos, igual que me hicieron a mí a Parma, pretendemos traernos... En la apertura del curso de Santo Tomás. ya no me preocupación, ya me da igual. Se te ve relajado. Exactamente. Lo del convento y el dentro. Pues vendrán invitados los 8 rectores restantes de esas universidades a nuestro acto de Santo Tomás. Y ahí pues se trabajará, también se van invitados a rectores ucranianos. Esto voy a ser más sonante, por darle un poco de cariño. Vale, están los pobres muy necesitados. Y nada más, ahora se va a proyectar un video. Thank you.
Vale, pues muchísimas gracias, rector. Como veis, el proyecto ha podido funcionar gracias al apoyo decidido del equipo, del rector, que desde el primer día entendimos, bueno, no sabíamos muy bien cómo quizás ha sido una parte de inconsciencia, ¿no? Pero estábamos convencidos de que deberíamos estar y de que era importante para nosotros estar. ¿Por qué? Voy a contaros muy brevemente las líneas principales de universidades europeas para que podáis entender por qué decidimos y por qué teníamos que estar aquí. Europa empezó a pensar que teníamos que ser un poquito más grandes como universidades europeas y para poder hacerle la competencia a universidades, por ejemplo, americanas. Nuestro modelo de universidades europeo, pues, que tenemos en Europa, pues son modelos de universidades más pequeñas, más concentradas, aunque tenemos universidades en Europa de mucha élite, obviamente, pero se empezó a trabajar por intentar conseguir estar a la altura de esas universidades americanas y poder jugar en esa misma liga, ¿no? Y de ahí está puesta estrella de la Comisión Europea. Nosotros empezábamos a escuchar cada vez que íbamos a universidades por Europa y también por España que todo el mundo se estaba subiendo a este carro. Y entendimos que nosotros también deberíamos hacerlo y por qué no. Al final lo que se estaba buscando es eso, que seamos una referencia a nivel global, no solo a nivel europeo, sino a nivel global, y de ahí que se esté buscando esos campus europeos interuniversitarios. Ese es el modelo por el que Europa decidió que tenía que apostar y así lo ha hecho. De hecho, los datos demuestran que ha sido una apuesta decidida y ya veremos si funciona en el tiempo, ¿no? Ahora mismo hay 44 universidades europeas en acción que están funcionando en las tres convocatorias que ha comentado el rector, de las cuales, obviamente, tenemos ya 29, ¿verdad? 29 universidades españolas y 9 somos coordinadoras, somos universidades coordinadoras. En total hay más de 340 instituciones de educación superior de 31 países de toda Europa y también están colaborando más de 1.300 socios. Esta parte es muy importante también en universidades europeas porque el impacto no solo se quiere que sea en la educación, sino que realmente universidades europeas tengan un impacto en las regiones y en todos los sitios donde funciona. De ahí que universidades europeas sea un proyecto muy, muy, muy interesante para todos. ¿Realmente qué es lo que se buscaba? Pues, como os decía, tener un sello de calidad, pero sobre todo entendimos que teníamos que estar porque el acceso prioritario a financiación para proyectos estratégicos de 2021 a 2027 va a pasar porque estemos en universidades europeas. Va a ser un valor, va a ser algo que se va a tener en cuenta a partir de ahora. Con lo cual era muy importante para la Universidad de Extremadura y para todos nosotros, investigadores y gestores, que estuviéramos en un proyecto de este tipo. No teníamos por qué estar coordinando como estamos haciendo, pero sí teníamos que empezar a entrar porque ya Europa no paraba de decirnos cuando estuvimos en Bruselas y nos reunimos con comisarios europeos, nos dijeron la importancia de estar en este tipo de proyectos. Además, lógicamente, nos mejora el posicionamiento en el ámbito internacional, nos da mucha más visibilidad. De hecho, como decía el rector, por primera vez nos llamaron para estar en una reunión con el ministro, con universidades como Barcelona, Granada, etcétera, que tienen un porcentaje muy alto de movilidades de estudiantes, que están muy internacionalizadas, y por primera vez nos vimos en una reunión de ese tipo, nos habían llamado y, de hecho, el rector ha estado luchando muchísimo para que la financiación de los 270 y pico mil euros que nos han dado fuera real, porque quería repartirse en las otras universidades que tenían, que ya continuaban con sus proyectos, y realmente el rector dijo no, las cuatro que empezamos nuevas debemos estar en igualdad de condiciones que en las otras dos convocatorias anteriores. Por eso era importante estar en este tipo de estrategias. ¿Qué implica para nuestra universidad? Aunque ya nos lo ha explicado el rector, pero bueno, por señalar algunas cuestiones clave, pues nos gusta mucho destacar que Universidades Europeas es una estrategia, no es un proyecto, no es una idea, no es algo de los de internacional, no tiene nada que ver con eso. Realmente se convierte en una estrategia a largo plazo
Para todas las universidades socias, pero para todas las personas que formamos parte de la universidad. A partir de ahora tenemos que entender que esta es una estrategia que ha llegado para quedarse, que tenemos que desarrollar entre todos, como decía el rector. Ahora os presentaremos el proyecto que hemos presentado y que ha sido financiado, pero sí que nos gusta subrayar esa palabra de estrategia y no centrarnos en que esto es un proyecto que va a durar 4 años y punto, sino que entendamos que para la Universidad de Extremadura se convierte en una estrategia. Al final, a largo plazo, ¿hacia dónde se mira? Pues a convertirnos en un campo interuniversitario. Como decía Antonio, es muy complicado que realmente podamos llegar a conseguir eso, pero ese es el objetivo final, estamos caminando hacia ahí. A corto plazo, ¿qué es lo que esperamos que pase? Pues que consigamos aunar experiencias, infraestructuras y recursos para el desarrollo de nuevos programas de estudios y proyectos de investigación. A corto plazo, eso sí, vamos a empezar a conseguirlo. Y a largo plazo, la parte de convertirnos en un campus interuniversitario. ¿Qué define UGreen? Aunque también está ya comentado. Bueno, pues somos todas las universidades que formamos parte de esta estrategia. Somos universidades periféricas, muy conectadas a nuestros territorios y que buscamos complementarnos para trabajar por la sostenibilidad en todas las esferas, obviamente, y en contacto con la sociedad. Al final, luchando también por los principios de la Agenda 2030, que Europa ya nos dijo que teníamos que seguir esa línea, y buscando que nadie quede atrás. Cuando presentamos el proyecto, cuando estuvimos en Bruselas hablando del proyecto, lo primero que nos dijeron fue, bueno, el proyecto que vais a presentar será, lo conseguiréis a 2-3 años, es imposible que aunque la primera vez que os presentéis, pero gustó mucho esta idea de hacer propuestas desde la periferia hacia el centro, ¿no? En todos los países de Europa estaba ocurriendo que realmente, pues aquí Madrid o Barcelona, en Francia lógicamente París, pues había núcleos motores, como ya conocemos, pero realmente nuestra propuesta era que desde la periferia también podíamos hacer una apuesta por luchar por cuestiones tan importantes como la despoblación, la sostenibilidad, y pensábamos que realmente podíamos aportar cuestiones diferentes que no se estaban dando y que no se ven desde otros sitios. Y esa idea gustó mucho. Además, tuvimos la suerte, nos hicieron un estudio sobre cuál era nuestra especialización como universidades, todas las universidades que nos presentamos, y nos hicieron un estudio sobre las publicaciones que teníamos en las nuevas universidades, en Scopus y en Cordis, para ver realmente en qué ODS, en qué Objetivos de Desarrollo Sostenible estamos destacando, para centrar un poquito más el proyecto. De esa investigación y ese análisis que se hizo, se destacó que realmente estamos trabajando con el ODS-2, que es Hambre Cero, con el 8, que tiene que ver con la empleabilidad, con el 11, con el 12 y con el 15. De ahí que empezáramos a centrar muchísimo más nuestro proyecto en toda la parte de la sostenibilidad, pero tocando muchísimas cuestiones transversales, porque nos estábamos especializando sobre todo en ese ODS 15 de vida y de ecosistemas más sostenibles y naturales, pero y destacamos en alguno de ellos, y entonces lo que sí queríamos, lo que teníamos claro es que la sostenibilidad era un punto de encuentro, pero que tenía que trabajarse desde una perspectiva totalmente transversal. Ahora mi compañera Pilar os va a contar cuál es el impacto en la internacionalización de los estudios, así más a corto plazo que vamos a encontrar, y después Pablo, Raquel y Gema subirán a contarnos los paquetes de trabajo que realmente hemos diseñado brevemente para que os hagáis una idea de cuál es ese proyecto que presentamos y cómo lo vamos a convertir en una estrategia. Buenos días, bueno, yo tengo la voz un poco fastidiadilla, así que mejor que me acerqué al micrófono, porque si no, igual ni me oís. Bueno, como habéis podido deducir ya, esto no es solo un trabajo de un rector y dos vicerrectorados, sino que ha sido un trabajo en equipo con mucha gente implicada, de muchos meses, años, de muchas reuniones ahora inoportunas, porque Badajoz no está en el horario europeo. Si estuviéramos en Barcelona, igual sí, pero en Badajoz tenemos unos horarios que a la hora que están otros en el Pomerillo, nosotros estamos en plena actividad. Entonces, bueno, pues hemos tenido que comer a horas inoportunas, a reunirnos a la hora que los demás están comiendo, en fin, no pudiendo hacer compatible nuestras reuniones con los horarios de nuestras casas, etcétera, etcétera. Especialmente, bueno, pues además de las tres personas que nos sentamos aquí,
El trabajo es de agradecer, obviamente, al personal de Relaciones Internacionales y fundamentalmente a dos personas, a Gema, por parte del Vicerrectorado de Estudiantes, y a Raquel, de mi Vicerrectorado, que son las dos personas que más han estado hablando así en plan de andar por casa, pues dando el callo, ¿no? Y haciendo todo lo que había que hacer para sacar adelante este proyecto. Entonces yo quería pues también un poco poner en valor que la Alianza Europea empieza por una alianza aquí dentro, de muchas personas trabajando para que esto llegue a donde ha llegado. Bueno, como veis ahí en la pantalla, esto es lo obvio, ¿verdad? Estamos en un proyecto de universidades europeas, pues es una oportunidad para que nuestro currículum aumente, para que nos formemos en competencias para un mundo global, para que hagamos una mejora en nuestra competencia idiomática, eso es lo obvio, ¿no? Pero luego lo que realmente significa desde el punto de vista académico es que podamos establecer títulos conjuntos. Fijaos que no se habla de dobles títulos, o sea, no se habla de que nosotros tengamos un título aquí, las otras universidades tengan el mismo título allí y se haga un mix y el estudiante saque dos titulaciones, una de aquí y otra de otra de las universidades de la Alianza, sino que hagamos un título único entre varias de las universidades y ese título se firme por los rectores que lo forman, ¿eh? Por ejemplo, si tenemos un título entre Parma, Polonia y nosotros, pues lo firmaría un título único firmado por los tres rectores, de forma que esto de campus único no se reduzca solo a la movilidad de estudiantes y PDI y PAS, sino que también se refleje en campus universitario como expedidor de titulaciones y como conseguidor de competencias comunes, ¿vale? Sería un poco el panorama, convertirnos en una única universidad, sería un poco la idea. Esa es la visión. Claro, eso, ahí encontramos una oportunidad buena en el Real Decreto 822/2021, que se publicó en septiembre de ese año, y que abre la opción, después de mucho trabajo a CRUE con el texto de este Real Decreto, de que, como ya comentó anteriormente el rector, nosotros nos movemos en un ámbito en que los títulos de grado son de 4 años, en el resto de Europa son de 3. Nos habían quitado del escenario los títulos de 3 años aquí en España, en ese borrador de Real Decreto antes de la publicación, y eso dificultaba enormemente este tipo de proyectos, lógicamente, porque era difícil casar, ¿no?, esta situación. Entonces, es el, digamos, una de las cosas que se consiguió después de, ya digo, de mucha insistencia de CRUE, fue que en ámbito internacional se permite verificar un título que tenga 3 años, que sea de 180 créditos. ¿Vale? Nos han dejado esa puerta abierta ahí para que este tipo de alianzas pues, pueda fructificar más en esta parte de títulos conjuntos, que quizás sea la más complicada, porque en el resto de cosas estamos más acostumbrados a hacer ya movilidad estudiantil, estamos muy acostumbrados, movilidad de investigadores estamos muy, muy acostumbrados a hacer, pero impartir títulos conjuntos no lo hemos hecho, nosotros al menos, no lo hemos hecho nunca, entonces sería aprender a hacerlo y trabajar para que al menos consigamos alguno, porque ya, bueno, nos hemos comprometido a ello. Hemos hecho ya alguna experiencia, tenemos una primera experiencia en BIP. BIP es el Blended Intensive Program, que es una especie de, así para que nos entendamos también, como un curso de verano. Se elige verano pues porque todo el mundo tiene disponibilidad para moverse. Entonces, en estos BIP se trabaja sobre un determinado tema con un mínimo de 3 créditos ECTS y con un mínimo de 3 universidades de 3 partners. En ese BIP pues se trabaja, pues por ejemplo, el que hemos hecho en Parma este año, se ha trabajado sobre la sostenibilidad alimentaria y el cambio climático y se ha conseguido 38 participantes, ahí tenéis la distribución, 7 de Francia, 8 de España y 12 de Polonia y 11 de Italia. Y tenemos previsto ya para el próximo curso, para el próximo verano, hacer un BIP aquí en UEX, en la Universidad de Extremadura, sobre gestión de recursos hídricos, porque tenemos ya preparados unos programas con ya profesorado de diferentes centros de la Universidad de Extremadura y queremos ofrecérselo a diferentes ese programa estaba preparado ya con Évora, con lo cual ya Évora ya lo tenemos metido en el BIP y tendríamos que buscar un tercer partner, que yo creo que será probablemente Parma, ¿no?, que también lo tenemos a mano. Y al menos esos 3 ya poder hacer un BIP sobre gestión de recursos hídricos y bueno, ir caminando con estas pequeñas acciones de pocos créditos hacia un futuro título conjunto entre universidades socias de la Alianza.
Y bueno, por mi parte ya los detalles más concretos sobre los paquetes de trabajo pues ya nos los presentan ahora a continuación. Muchas gracias, Pilar. Bueno, vamos a pedirle, os voy a pedir que os bajéis al rector y a la vicerrectora para que suban Pablo, Raquel y Gema. También es importante reconocer que hemos llegado hasta aquí también porque teníamos una base de muchísimos años de trabajo por parte del Secretariado de Relaciones Internacionales. Lógicamente, la facilidad de que el Secretariado de Relaciones Internacionales lleve tantos años trabajando, construyendo alianzas y creando proyectos que en los últimos años se han diseñado y desarrollado muchísimos proyectos desde el punto de vista de gestión con el programa Erasmus, también nos ha dado una base maravillosa para que realmente este proyecto haya salido. La relación con Parma venía realmente de muchísimos años de colaboración y de movilidad, por lo tanto, también agradecer aquí en este caso a Pablo, a Gema y a Raquel, ya se las ha nombrado. Pues nada más, le doy la palabra a Gema, que ha liderado de alguna manera todo este proyecto. Realmente ella ha sido la delegada del rector para universidades europeas, la que se ha encargado de enviar agenda, de poner en pie a todos los rectores, vicerrectores, todas las personas que formaban parte de esto. Como sabéis, cuando nos movemos por Europa hay que tener en cuenta esa interculturalidad de cómo son cada una de las personas, el cuidado que hay que tener a la hora de decir ciertas cosas, cómo decirlas, cómo... Y Gema, por su experiencia y su carácter internacional, pues la ha sabido hacer de maravilla y ha conseguido crear esa conexión entre las personas. Y hay que agradecérselo porque realmente mucha parte de la alianza se debe a su carácter, a su perspectiva internacional que nos ha permitido construir lo que os estamos presentando. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Es una hora intempestiva. Todos tenemos unas agendas muy, muy ocupadas, pero bueno, os agradecemos muchísimo que estéis aquí porque este es un camino muy bonito que nos gustaría compartir con vosotros. Bueno, antes de nada quería agradecer al equipo rectoral esta oportunidad que nos han dado, que es una oportunidad única en la vida, como en inglés decimos, pues eso, una oportunidad que solo se presenta una vez, de haber contado con nosotros para este sueño que también ha explicado nuestro querido rector. Ha sido un verdadero privilegio poder haber iniciado este camino, que espero que lo hagamos muy bien, porque tenemos una responsabilidad enorme entre las manos y espero que entre todos, pues bueno, lo hagamos fenomenal estos 4 años y que Europa nos siga concediendo nuestros sueños y nos vuelva a dar otros 15 o más millones de euros dentro de los próximos 4 años. Bueno, antes de empezar me gustaría hacer una pequeña distinción entre lo que es la alianza y lo que es el proyecto, ¿de acuerdo? La alianza, Rocío, hasta ahora le llamamos proyecto porque era nuestro proyecto, pero es verdad que tenemos que empezar a llamar a la alianza. Rocío, muy estratégicamente, nos ha pedido que le llamemos estrategia. Esta debe ser la estrategia de la Universidad de Extremadura para los próximos 20 años, que es lo que quiere Europa, como herramienta transformadora de las universidades que están implicadas en esto. Entonces, por un lado tenemos que distinguir lo que es la alianza. La alianza, además, estrategia, a mí me gusta llamarle la ventana, el trampolín. Es un trampolín de nuevas oportunidades, de que nos puede llevar, es un avión que nos puede llevar a nuevos paraísos, a nuevos paisajes, a nuevos sueños y a nuevas oportunidades. Pero por otro lado tenemos lo que es el proyecto, es decir, lo que nosotros le hemos presentado a Europa, le presentamos en febrero y nos concedieron el día 28 de julio. Y es lo que vamos a contaros un poquito ahora para que sepáis de lo que estamos hablando. Entonces, esa parte de la alianza, que es el proyecto que hemos enviado, pues Europa nos pidió que lo describiéramos como paquetes de trabajo. Los que habéis estado en proyectos europeos, que me imagino que sois muchos, pues sabéis cómo va esto, ¿no? Diferentes paquetes de trabajo. Bueno, pues antes de contar los paquetes de trabajo, que nos lo vamos a contar brevemente, queríamos contaros cuáles son los objetivos de... Los objetivos de la alianza. Hay 4 pilares fundamentales tanto en la alianza como en el proyecto. La alianza es la ventana, el trampolín de oportunidades, y en este proyecto los 4 pilares son la educación, como bien, también ha explicado Pilar. Esto tiene que significar un cambio transformador, es lo que nos está pidiendo Europa, a nivel educativo. Porque esto no es un proyecto de internacionalización, lo es, pero es internacionalización de estudios. Esto es un cambio educativo general, pero también en la esfera de la educación tiene que representar la creación de redes
que nos lleven, bueno, pues a esas que esta alianza sea esa nave nodriza que nos lleve a otras pequeñas naves, a otros pequeños grandes proyectos a través del paquete de investigación, para el cual se han creado 6 clústeres que luego nos va a explicar Raquel. Básicamente es la creación de redes, pero no solamente de proyectos educativos y de investigación, sino de cualquier otro proyecto que tenga la sostenibilidad como lema y desde luego nos puede llevar a conseguir, pues eso, financiación sobre todo y especialmente en convocatorias europeas. Básicamente esto también nos tiene que llevar a la generación de oportunidades para la transferencia del conocimiento, para conectarnos con la sociedad, para conectarnos con nuestra industria, ¿de acuerdo? Y sobre todo para conectarnos con esos partners asociados que se han comprometido con esta alianza con la Universidad de Extremadura y con el resto de socios para colaborar con nosotros y para que ese conocimiento no se quede solamente en las paredes de la universidad, sino que salga a través de ellos a la sociedad. Aquí tenemos un esquema, esto es parte del proyecto, le gustó muchísimo a nuestro socio, fue gracias a Rocío que pensamos cómo le podíamos explicar a Europa cuáles eran los paquetes que presentábamos. Entonces, bueno, muy brevemente, los paquetes van del 1 al 9, el 1 y el 9 son los transversales, el 1 está coordinado por la Universidad de Extremadura, pero también lo coordina la Universidad Alemana de Magdeburg, el 9 lo coordina Magdeburg, que es nuestro co-coordinador, por llamarle de alguna manera, y está co-coordinado con nosotros. Y el centro, esos pilares centrales de los que os hablaba antes, la educación, la investigación, la transferencia, el contacto con la sociedad y la innovación, están representados en ese paquete 2, 3, 4 y 5, ¿de acuerdo? Y el resto son transversales. Entonces, vamos a, si os parece bien, a relatar brevemente el paquete 1, que es nuestro paquete de gestión, ¿de acuerdo? Nuestro dolor de cabeza de la gestión, para que sepáis un poco qué es lo que esperamos de vosotros y cómo nos gustaría invitaros a colaborar en este camino. Muy bien, muchas gracias, Gemma. Buenos días a todos y a todas. Antes de comenzar, es que se ha mencionado aquí al equipo de Internacional, que por supuesto ha estado detrás. Muchas gracias a todo el equipo de Internacional, a Gemma, a Raquel, a los vicerrectores, al rector. Pero es que también ha habido implicación de muchas personas y de mucha gente, pero ha habido un papel fundamental también de la OPE, de esta universidad, y particularmente de Cristina Gallardo, que está aquí con nosotros, y yo quería mencionarla, ¿vale? Bueno, como ya se ha dicho casi todo, se ha mencionado que la Universidad de Extremadura asumió la responsabilidad de coordinar esta alianza. Debe ser que nos va el rock and roll y nos hemos metido en este enorme lío, porque es verdad que no se trata de un proyecto al uso. Todos estamos acostumbrados a gestionar proyectos de investigación, proyectos de gestión, de innovación, pero este va bastante más allá por toda la tela de araña que hay que tejer para conseguir los objetivos, y son objetivos integrales que afectan a todos los colectivos de nuestra universidad. Por tanto, va a requerir de nosotros un esfuerzo mayor del habitual en la gestión de proyectos internacionales. Claro, asumir la responsabilidad de coordinar era un paso que había que dar, y nosotros inconscientemente, creo, pues nos postulamos. En realidad se postuló otra universidad también, pero los socios entendieron que nosotros habíamos comenzado este camino y que debíamos ser los que asumiésemos esta responsabilidad. Así fuimos, así lo hicimos, y ahora tenemos sobre la mesa pues un compromiso, todas las universidades lo tenemos, pero tal vez el de la Universidad de Extremadura es un compromiso mayor, porque es el rector de la universidad quien firma los contratos con la Comisión Europea, entre otras muchas cosas. Por tanto, somos los responsables de la gestión financiera de este proyecto. Los 14.400.000 y pico euros que ha mencionado el rector son muy importantes, porque son es el medio que vamos a utilizar para poder desarrollar todas estas iniciativas, pero en realidad no es el fin. El fin es el sinfín de oportunidades que nos podría abrir, si sabemos aprovecharlo, la estrategia EU-GREEN. Nosotros, en el marco de este paquete 1, que es el paquete de gestión de todos los proyectos internacionales, pues primero una cosa que han valorado muy bien desde la Comisión Europea, siguiendo sus recomendaciones, nosotros optamos por utilizar un sistema de gestión innovador, que, insisto, es una recomendación de la propia Comisión Europea, pero que nosotros ya estamos empezando a implementar, y es basado en la metodología PM Squared, concretamente en Agile.
En eso estamos comenzando, no es nada fácil porque hay que familiarizar a un colectivo muy grande en una metodología de gestión que es diferente, empezando por nosotros, pero afortunadamente contamos con expertos dentro de la casa que nos están apoyando y ayudando mucho y por supuesto también tenemos ayuda externa para este objetivo. Por supuesto tenemos que garantizar la transparencia en la gestión, no olvidemos que se trata de fondos públicos y tenemos que asegurar esa transparencia. Una de las cuestiones, seguramente la más importante, más allá de gestionar técnicamente el proyecto, desde mi punto de vista, es esa gestión de la interculturalidad. Somos 9 socios, cada uno de, como se dice en mi pueblo, de nuestro padre y de nuestra madre, y a veces se generan conflictos, malentendidos, en fin. Es complicado aunar los esfuerzos y que no haya una sola, en fin, duda. Por tanto, ahí nos toca a nosotros también hacer un papel, lo llevamos haciendo mucho tiempo y desde ahora mucho más, porque ahora ya entra en juego esta parte que hasta ahora no existía, que es la parte económica, y hay que hacer un enorme esfuerzo en esa mediación, en esa gestión de los intereses de todo el mundo, porque al final somos universidades y somos pequeños, entre comillas, monstruos, y somos 9 universidades con diferentes intereses que tenemos que ponernos de acuerdo para llegar a unos objetivos. Y finalmente, dentro de este paquete de gestión, tenemos que intentar buscar los medios para asegurar la sostenibilidad. Una vez que haya finalizado la financiación europea, que sabemos que es finita y que tiene un plazo, pues tenemos que intentar asegurar que esta estrategia sea una estrategia a largo plazo y para eso hay que buscar medios que lo hagan sostenible. Bueno, eso forma parte, grosso modo, de lo más importante que llevamos desde el punto de vista de la coordinación en la Universidad de Extremadura. Gracias, Pablo. En primer lugar, bueno, agradecer vuestros agradecimientos, agradeceros a vosotros que estéis aquí, porque los paquetes de trabajo que vamos a presentar o que estamos presentando no van a ser posibles sin vuestra colaboración. Entonces, esperamos que esta estrategia, que yo también le llamo proyecto, os resulte tan atractivo como para que, en cuanto salgáis de aquí, recibamos un montón de correos electrónicos preguntando cómo se puede colaborar. Yo voy a intentar ser breve porque voy a presentar diferentes paquetes de trabajo. El primero que voy a presentar es el número 2, el que hemos llamado número 2, que es muy importante. Ya Pilar, la vicerrectora, ha dado a conocer algunos de los objetivos que queremos cumplir con este paquete de trabajo, que tiene que ver con la educación y sobre todo con la sostenibilidad. Si habéis visto el logo de Ugreen, pues el logo de Ugreen aboga por la sostenibilidad, por el cumplimiento de los ODS, y nuestros objetivos fundamentales los veis ahí, ¿no? Los veis ahí escritos, pero fundamentalmente van a ser eso: construir un modelo educativo que sea inclusivo, sobre todo multidisciplinar, dirigido sobre todo a educar al personal de la Universidad de Extremadura y al personal de toda la Alianza, sobre todo en sostenibilidad y en diferentes contextos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lógicamente, contando también con los estudiantes. Los estudiantes van a ser un factor fundamental a la hora de crear estas experiencias de aprendizaje. Y también lo que queremos, como ese último objetivo que aparece ahí, es estimular la colaboración entre todos los actores que pertenecen al personal de la Universidad de Extremadura y también, no solamente los de la universidad, sino también todos los socios asociados, pues para compartir las mejores prácticas que garanticen la sostenibilidad, no solo durante los 4 años que duren el que dura la estrategia guión proyecto, sino que todos estos proyectos, toda esta estrategia, y ahí sí que viene bien la palabra estrategia, tenemos que tener una visión a muy largo plazo, que eso también es muy valorado por la Comisión Europea. ¿Qué tareas son las que vamos a realizar? Ahí están detalladas en tareas, no, nos gusta, ¿no?, saber qué es lo que tenemos que hacer. Se ha nombrado lo primero, y también lo quiero comentar, porque la Alianza, cuando se estableció, se llegó al compromiso de que íbamos a colaborar independientemente de conseguir los fondos, con lo cual la Alianza ya lleva un tiempo trabajando.
ya disponemos de los fondos europeos, pero ya se tiene un cierto trabajo hecho. Por ejemplo, una de las tareas, que es la creación de una comisión en educación. Se ha creado ya la comisión, que a su vez esa comisión está dividida en dos subgrupos, uno que está dedicado al diseño del currículum, de los currículum de los diferentes planes de estudios, que como ha comentado la vicerrectora, se pretende trabajar ya no solo en dobles títulos, que eso ya prácticamente, la verdad, lo tenemos bastante, bastante trabajado, sino el mayor reto sería conseguir un título conjunto entre todas las universidades y sobre todo basado en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Para ello, ¿qué necesitamos? Pues adecuar los planes de estudio y necesitamos incluir la vertiente de sostenibilidad en todos los planes docentes o en la mayor parte posible de los planes docentes de las titulaciones que se imparten en la universidad. Para eso existe en esa comisión un segundo grupo, o sea, un subgrupo dedicado a temas pedagógicos, es decir, a formar a los profesores, al profesorado que quiera participar en esta iniciativa, formar al profesorado en cómo incorporar esta vertiente de sostenibilidad en los diferentes planes de estudio. Todo esto se está ya trabajando. ¿Y qué cuestiones se tienen ya hechas, ¿no? Bueno, pues se ha trabajado en lo que se ha comentado anteriormente en cursos de verano o en los Blended Intensive Program, que son unos cursos de verano que se imparten entre diferentes universidades. Tenemos en mente hacer uno, no solamente también en, no sé si saldrá, se acabará saliendo, también otro en valores europeos. Estamos participando en un proyecto piloto porque un problema importante son las regulaciones, ¿no? Las regulaciones que marcan cómo se pueden hacer los títulos conjuntos, las regulaciones de cada país, que eso es una cuestión muy difícil. Entonces, estamos participando con otra alianza en un proyecto piloto para analizar cómo se pueden suavizar las normativas para poder incorporar titulaciones conjuntas en cada uno de los miembros de las alianzas. Y luego, por último, bueno, aprovecho este medio para publicitarlo. Vamos a tener una charla con un referente mundial en sostenibilidad, que el próximo día ya la publicitaremos. El próximo día 13 de diciembre nos va a dar un seminario sobre cómo incorporar la perspectiva de la sostenibilidad en los planes docentes de las diferentes titulaciones de la Universidad de Extremadura. Será un seminario breve de 2 horas. El tercer paquete de trabajo tiene que ver con la investigación, que es otro pilar importantísimo. Aquí queremos eso, como ya lo ha dicho también Pablo, agradecer a la Oficina de Proyectos Europeos su participación. Voy a presentar yo los objetivos, aunque quizás a lo mejor deberían ser ellas las que lo presentaran, pero bueno, para que no hubiera mucho movimiento aquí en la mesa. Pero fundamentalmente, ¿cuáles son los objetivos? Pues se ha comentado, lo ha comentado el rector anteriormente, fomentar la colaboración en los proyectos de investigación, pero sobre todo en lo que tiene que ver con sostenibilidad. Para eso se ha creado una estrategia de 6 clústeres, efectivamente. Se ha creado dentro de la estrategia para reforzar la colaboración entre los diferentes países de la Alianza, se han formado 6 clústeres de excelencia. Con esas temáticas que veis ahí, la estáis viendo ahí en la transparencia, tienen que ver con salud y bienestar, con agricultura y comida, food, alimento, ¿no? Sí. Alimentación. Sí. tiene que el tercer clúster es sobre energía y tecnología, un cuarto clúster sobre turismo, un quinto sobre ciencias de la educación, porque ya digo, la estrategia es abarcar todas las áreas posibles, un STEAM, ¿no? O STEAM, incluyendo la A de arte también. Y por último, poder abordar los diferentes retos para la diversidad de los ecosistemas. ¿Cuáles van a ser las tareas fundamentales? Pues lo mismo, crear una comisión. ¿Y por qué insistimos un poco en que la tarea sea la creación de las comisiones? Pues para poder canalizar a través de esa comisión cualquier iniciativa que surja de las diferentes universidades. Las iniciativas que surjan, bueno, ya se contará al final, se va a abrir un formulario y van a ser estas comisiones formadas por todos los miembros de la Alianza los que vayan dando el ok a los que la analicen
y den el ok a esas diferentes iniciativas. Se van a soportar, ¿no?, todas las propuestas de proyectos, se quieren crear programas específicos de movilidad para los investigadores, y este paquete de trabajo, esta comisión, junto con la Comisión de Educación, van a trabajar en proponer programas de máster y programas de doctorado conjunto, es decir, que estén basados en esos 6 clústeres de excelencia, pero claro, en colaboración con la Comisión de, lógicamente, también de Educación. Bueno, también había la consecución de un sello de calidad que tiene que ver con la contratación, con los derechos y los deberes de los investigadores en cada una de las instituciones. Es ese sello que aparece ahí, el HRS4R, que lo tienen ya 2 universidades, la de Polonia y la de Angers, y luego todos los miembros de la Alianza queremos también trabajar para conseguir ese sello. El siguiente paquete de trabajo pues tiene que ver un poco también, bueno, tiene que ver un poco, no, mucho, con la investigación, que es la innovación y el espíritu empresarial para sostenibilidad. Tiene mucho que ver con la transferencia, ¿eh? Entonces, bueno, pues aquí lo que se quiere es reforzar los vínculos entre la universidad y la industria, se quiere promover la creatividad y sobre todo fomentar la creación de nuevas empresas y de spin-off, ¿no?, que de la investigación pues se haga la transferencia. Y luego, sobre todo, también pues dar respuesta a retos regionales, como se ha comentado antes. ¿Por qué creemos también que hemos conseguido ganar en esta convocatoria? Pues por ser precisamente zonas periféricas, ¿no?, donde damos importancia a los retos regionales y al desarrollo regional. ¿Y qué tareas tenemos aquí? Bueno, pues como siempre, ponemos la de la comisión, porque para que sepáis que va a haber una comisión encargada ahí de cabecera, donde van a ir todas las propuestas. Se quieren crear bases de datos donde para compartir buenas prácticas, es decir, cómo funcionan las oficinas de transferencia de los resultados de la investigación en cada uno de los miembros de la Alianza. Se quieren crear también bases de datos para tener y plataformas donde estén registrados los resultados de investigación y se les pueda ofrecer a la industria. Y bueno, y por último, se quiere crear un hub de innovación local, ¿no?, que conecte las empresas con las infraestructuras que ya tiene la universidad. Yo, por mi parte, sí. Genial. Raquel, muchas gracias. Antes de resumiros el paquete 5, me gustaría aclarar, porque quizá cuando estabais leyendo la diapositiva del paquete 3 de investigación, estabais viendo los clústeres que tenemos y a lo mejor alguno ha dicho, bueno, pues alguien ha dicho, mi campo no está reflejado, mi área de investigación. Bueno, tuvimos que elegir porque Europa nos pidió que resumiésemos, que centrásemos el tiro en ciertas áreas, pero aquí todo el mundo, como ya dijo Rocío al principio, es bienvenido. Si tu departamento, tu área o tu campo de investigación no está ahí representado en esos clústeres que tuvimos que decidir y votar con el resto de universidades, no significa que no podáis estar para nada. No estáis representados ahí, pero por supuesto todas las iniciativas que se os vengan a la cabeza, si estáis interesados, os podemos mandar la parte del proyecto que os interese. Si os interesa algo de investigación, de educación, os lo podemos enviar, nos mandáis las propuestas, luego ya se valida con estas comisiones que mencionaba Raquel, pero que todo el mundo, por supuesto, está incluido, porque si no, no estaríamos siendo fieles al proyecto que nos pide, por supuesto, la inclusión de todos nosotros. El paquete 5 es el compromiso con la sociedad y la economía sostenible. Para resumirlo, simplemente decir que es la colaboración entre la universidad, la sociedad y la empresa. Y para ello, pues también se creará, esto es muy europeo, esa creación del hub o plataforma o centro, como le queramos llamar, que va a centralizar toda esa información, no solamente de la Universidad de Extremadura, sino de todas las universidades, los recursos, y propiciará encuentros entre los investigadores, los estudiantes, el personal de administración y servicios, pues con esa empresa y también con esos agentes sociales y con nuestras comunidades, bueno, pues para, de alguna manera, desde lo local, intentar, perdón, resolver, pues suena un poco grandilocuente, pero retos globales, como estamos ahora mismo viviendo, retos después desde la energía, la alimentación, etcétera. Por supuesto, habrá una comisión que supervise
las labores de esta plataforma y bueno, pues esperamos que todo nos salga muy bien porque es un paquete muy interesante. Pablo nos va a contar el paquete 6, ya que es sobre todo movilidad. Sí, es un paquete de trabajo que está coordinado por la Universitat di Parma. Como sabéis, ya lo ha dicho el rector, fue también promotor junto a nosotros de la alianza, de la aventura. Este paquete está coordinado por ellos y se centra en la movilidad y en la internacionalización. ¿Por qué digo la internacionalización? Porque tiene un objetivo, que lo comento, aunque aquí está incluido en último lugar, y es convertir este modelo EU Green, todo lo que consigamos dentro de este paquete en relación con la movilidad, convertirlo en un modelo para terceros. Nosotros ya hemos incluido, de hecho, y ese ha sido uno de los pocos reparos que nos han puesto a la propuesta, incluimos asociados terceros, universidades en Latinoamérica, incluso en Asia, asociaciones de universidades, conferencias de rectores, en fin, y también en África, organizaciones que considerábamos que podían aportar mucho en ese ámbito desde ese papel de asociados a la propuesta, pero lamentablemente nos han dicho que estos asociados, de momento, por estar por encontrarse en países terceros, no pueden formar parte activa de la propuesta, aunque por supuesto van a seguir dentro de la alianza EU Green y van a seguir haciendo cosas. Por tanto, hay una parte muy importante en este paquete que es cómo nosotros podemos servir de modelo. Obviamente toda la propuesta quiere servir de modelo para terceros, ¿no? Pero en este ámbito, con programas innovadores de movilidad o con la organización de lo que ya se ha comentado aquí, de los VIPs, que son al final proyectos pequeñitos financiados por el propio programa Erasmus, bueno, pues todos esas buenas prácticas queremos que sean aprovechadas por organizaciones y universidades en países terceros. Por tanto, hay detrás de todo esto un... ¿Alguien me lo ha quitado? Sí, yo. Ah, gracias. Para que os deis prisa, que la gente se está durmiendo. Bueno, pues ya está. Lo que se pretende aquí es aplicar modelos innovadores de movilidad, más allá de, por supuesto, la movilidad física virtual, que ya la tenemos encima de la mesa, y diseñar programas propios, que esto es algo importante, que puedan cubrir las necesidades que no están cubriendo los programas de movilidad europeos. Ya está, Rocío, ya lo puedes cambiar. Sí. Gracias. Brevemente, Gemma. Sí, muy brevemente. El título del paquete 7 lo dice todo: accesibilidad, diversidad e inclusión. Bueno, pero esto suena también como muy rimbombante, pero por supuesto se creará una comisión, vamos a intentar desarrollar programas de lifelong learning y cosas tan pequeñas pero tan interesantes como pequeños eventos deportivos, eventos inclusivos y, bueno, pues creación de programas, sobre todo para llegar a los que... estamos de alguna manera dejando atrás por el contexto en el que estamos viviendo y poco más. El número 8 es una red de campus sostenibles. Esto no es solamente poner placas solares en nuestros edificios ni gracias rector, sí, por supuesto, pero va más allá. Es decir, se han propuesto cosas, es aprender los unos de los otros, buenas prácticas que hay en los campus de nuestra alianza que se puedan traer a la Universidad de Extremadura y buenas prácticas que tengamos en la Universidad de Extremadura que podamos extrapolar a campus de la alianza, ¿de acuerdo? Básicamente. Y el número 9, comunicación, difusión e impacto, con el que somos co-coordinadores, que os va a contar Pablo. Nada, muy brevemente, porque Rocío, si no me cambia la diapo, simplemente, esta está coordinada por la Universidad de Magdeburg. Nosotros somos co-líderes aquí en este paquete y dentro del paquete nos encargamos de la comunicación. Es decir, toda la estrategia de comunicación va a ser coordinada por la Universidad de Extremadura. Tiene bastante lógica porque además somos los coordinadores de la propuesta. Tiene otro objetivo fundamental, más allá del impacto, que es un paquete transversal, obviamente, más allá del impacto, de la visibilidad y de la gestión de la comunicación, que es algo que nos exige la propia comisión. En este paquete se registra otro objetivo, que es el de unificar en la medida de lo posible herramientas de gestión. Es decir, perseguimos llegar en el medio plazo a poder compartir a un alto nivel herramientas de gestión de nuestras propias instituciones para optimizar recursos y unificar criterios que nos permitan trabajar unidos. Aquí, por habernos escuchado y como veis, estamos totalmente apasionados con el proyecto, de ahí que queramos contaros más y más y más,
porque han sido un par de años de trabajo muy duros, muy estresantes y entonces, bueno, pues ha sido muy importante y hemos trabajado muchísimo y como veis, con muchísima ilusión y muchísima entrega. ¿Cómo podéis participar? Bueno, tenemos todo esto os lo vamos a enviar, ¿vale? Tenemos una página web diseñada, os vamos a mandar el link para que bicheéis, para que veáis todos estos paquetes de trabajo, para que busquéis información de las universidades. También tenemos un formulario de contacto donde podéis mandar cualquier duda que tengáis y un correo electrónico también que hemos creado para este tema, para que hagáis cualquier pregunta. Os vamos a mandar información de las diferentes comisiones que han ido contando Raquel, Gema, Pablo. Os vamos a mandar información para que os suméis a la comisión en la que os sintáis más a gusto y en la que os apetezca participar. Y, por supuesto, os enviaremos el enlace para que nos podáis seguir en las redes sociales, donde vamos publicando toda la información que vamos teniendo sobre las diferentes universidades, los diferentes proyectos y todo lo que se va haciendo. Más concretamente, ¿qué podéis hacer? Pues lo que os vamos a pedir, como os digo, también os enviaremos un correo con mucha más información, es que cualquier acción que penséis a partir de ahora de movilidad, que os vais con un Erasmus, os vais a cualquier cosa, que penséis en englobarlo en este proyecto, en New Green, porque realmente nos puede dar muchísimas posibilidades a todo el mundo. Si pensáis en ir a alguna de las 9 universidades, de las 8 universidades, a las que podéis viajar, pues que penséis siempre en este proyecto, que penséis que lo tenemos, que penséis que en esas universidades están concienciados con este proyecto y que podemos desarrollar acciones que le den continuidad. Como decía el rector, una de las diferencias es que ahora tenemos dinero, partimos de una estrategia que tiene dinero y que podemos dar soporte a ese tipo de acciones que podáis pensar. Y que cuando presentéis también en proyectos europeos de investigación, que contéis con los socios de UGreen. Muchas veces nos cuesta pensar en, ay, me gustaría, necesito una universidad italiana, ¿con quién? Bueno, pues la OPE obviamente nos da todo el apoyo y la ayuda que necesitemos, pero que ahora penséis además que dentro de esta estrategia tenemos ya el socio clave, los actores identificados, les preguntamos al vicerrector, a la vicerrectora o a la persona que lo lleva en ese momento y enseguida nos van a dar el perfil perfecto que necesitamos para ese proyecto. Ya no vamos a tener que estar en búsqueda y captura de los socios que necesitemos, porque ahora ya tenemos este espacio de trabajo para poder desarrollar todas estas acciones. Entonces, contar siempre con que os vamos a ayudar a encontrar esos contactos y a ayudaros también a enmarcar la estrategia, el proyecto, lo que estáis pensando, a enmarcarlo dentro de UGreen. Nada más por nuestra parte. Como os digo, daros las gracias por el tiempo que habéis aguantado aquí escuchándonos y defendiendo este proyecto. Y si tenéis cualquier duda, por supuesto, estamos abiertos a que nos hagáis cualquier pregunta, tanto aquí ahora mismo como a través de los canales que os hemos comentado.